Good evening. Good evening, teacher. Hey, how are you? I am eating. Ah, okay. Enjoy it. Thank you. Okay. Okay, I think the rest of the class is going to be connected in a few minutes. So, how are you, everyone? ¿Cómo estamos? Good. How are you, teacher? Fine, and you? Very nice. Excellent. Today is Friday. Right? Yes. You're going to be free tomorrow. In my case, not. Okay. I have to work. But at least for the class, you're going to be free. Yes. Por lo menos de la clase se iban a estar libres, ¿verdad? Yes. Okay, that's good. We're going to start today. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? I must check attendance list because some of your classmates is going to be late because they have some activities to do. Okay, don't worry. Just as soon as you listen your name, please tell me present.
Ok. Ah, también recordarles que hoy tenemos que entregar las tareas de la semana, ¿verdad? Hoy mismo tengo que pasar sus notas al sistema para que así pueda corroborar que todos ustedes han terminado satisfactoriamente las tareas de esta semana, ¿verdad? From Monday to Friday. I need from you that help that you finish the homeworks for today. And if you finish already, thank you. If you haven't finished yet, so you will have time to finish today. Okay? Okay. Ana Lacey Fuente Villegas. Present teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ángel Alexander Guardado Navarrete. A second. Okay, Ángel Alexander Guardado Navarrete. No, right. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Let me see, Claudia, me dijo que iba a estar brillante. Claudia, no, no se ha conectado. Ah, sí, aquí está, Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present teacher. Okay. Edwin Eliseo Orellana Vives. Present teacher. Okay. Hilda, si puede apagar el micrófono. Okay. Sí. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher, present. Lo siento. I'm sorry. Antonio Alas Mengíbar. No. Irma Los Ángeles Flores Guevara. Irma. It's not connected. No. Okay. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Okay, Luciana María Renderos Aguilar. Mayra Roxana Hernández Flores. She's going to be in a meeting. She told me, okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Excellent. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Very nice. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Excellent. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Sí, no, she's not.
Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Ok. Excellent. ¿Alguno de los que no haya mencionado que recién se van conectando? Todos, ¿verdad? Ok. Perfect. We're going to start the class right now. Gonna have some activities today to do. Okay. Excellent. So, how was your day today, people? How was your day? Let me see, Carolina Yamilet. How was your day? I was mm-hmm. today. Mm-hmm. I was today work. Rate descansado. No me tire. Tire. Mm-hmm. Tire. Today I have much patients in the office. In the office and much cold patients. Mm-hmm. I have work tomorrow. You have to work tomorrow? Yes. Okay. Yes. Excellent. Very nice. Okay. Good. Let's see, Elvin Eliseo. How was your day today? How was? Mm-hmm. Repeat, please. How was your day today? Okay. I was. My day is very was bored. Work. I worked. I was different activities in my office. Excellent. Solamente. Okay, good. Okay, let's see. Nelson Iván Alfaro, how was your day? My day was like every day is tighter. Okay. Only want to be Friday. You always want to be Friday. Yes. TGIF. Oh, okay. Okay, excellent. Let's see, Joanna. Joanna, how was your day? I had a long day because I arrived to my work at 7 a.m. and usually I arrive at noon. Oh. Mm-hmm. But was
So you have, you have to work extra hours today. Exactly. But was very beautiful because I ate China food. Oh, you love China food? Yes. Okay. Okay, that's good. Okay. Excellent. Let me see. It is Elizabeth Salazar. How was your day today? Okay, I was my day in the morning very hard in the traffic. Ah, I see. In my office, much work. Mm-hmm. In the 5 o'clock, finish my work. Mm-hmm. And the traffic very, very hard. Oh, okay. And my house is very nice, my family. Oh, excellent. That's good. Okay. Very nice. Let me see Miguel Ángel Domínguez. Okay. How was your day today? My day was very quiet compared to other Fridays. Fasting helped. Excellent. It's okay. It's okay. Very nice. Okay. Okay. Let me see the last one. Karina Melissa. Okay, can you tell me how was your day? I'm fine, teacher. It was fine because it's the last day of the week. Ah, okay. So you're and happy. The body knows her. Okay, don't worry. Is it good? So I'm happy. Ah, that's good. Excellent. Okay. Vamos a tener una pequeña, un pequeño trabajo. Ok, vamos a tener un pequeño trabajo. No nos vamos a ir a breakout room, sino que vamos a trabajar acá. Ok, va a ser una actividad. Prácticamente primero vamos a escribir y luego lo vamos a producir. Ok, hoy va a ser una clase más expositiva. Vamos a tener que escuchar a cada uno de ustedes lo que van a hacer, ¿verdad? En este caso, les voy a pedir que escribamos una pequeña descripción. Cuando digo pequeña descripción, no voy a querer que solo me pongan, por ejemplo, ¿verdad? Algo corto. No, sino algo comprensible sobre las actividades que tuvieron esta semana. Tanto en las clases, en el trabajo, con su familia, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, a escribir por lo menos que podamos hablar o exponerle a nuestros compañeros qué hice esta semana. ¿Ok? In that way, we're going to be using simple past. Vamos a utilizar simple past, ¿verdad? Y vamos a utilizar también algunos de los otros temas que hemos estado viendo, porque se van a utilizar no solamente, vamos a utilizar past, ¿verdad? Y tampoco voy a querer que me pongan, por ejemplo, my weekly activity, I played, I worked, I read a book, I run. No, ¿verdad? Sino una descripción un poquito con detalle, ¿verdad? Por ejemplo, this is my weekly activity. First on Monday, ¿verdad? Ponemos el día porque I started to work at 7 a.m. After that, I had breakfast, sorry, at 8:30. Then I had lunch. No sé, ustedes van a poner ahí, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Una pequeña descripción de lo que hicieron la semana, lo más resaltante que ustedes hicieron, ¿verdad? Esa es la actividad que vamos a hacer. Primero tienen que escribirla. ¿Ok? No vamos a ir a breakout room, sino que lo vamos a hacer acá. Vamos a estar en una sola sala. Les voy a dar un par de minutos. Bueno, creo que necesitarían por lo menos unos 15, 20 minutos, por mucho, para poder preparar esa información. Luego, según orden de lista, vamos a empezar con la exposición, ¿verdad? De lo que ustedes han escrito.
Y cualquier consulta, pues yo también voy a estar acá para poderles orientar. Ustedes me dicen, teacher, fíjese que esto y esto, yo voy a estar pendiente de lo que ustedes digan. Pero tratemos de hacerlo a como nosotros lo comprendemos, ¿verdad? Y lo como lo hemos visto, ¿ok? Vamos a hacer eso, entonces, así que vamos a arrancar en este momento. No sé si antes hay alguna pregunta. ¿Está comprensible? Using simple past. Como vamos a hablar de lo que hicimos esta semana, ¿qué pasó? Prácticamente lo que hemos hecho la semana lleva, ¿verdad? En su mayoría pasado, simple past. Pero si ustedes de pronto quieren, ya para finalizar el texto, hablar sobre algo más, ustedes le pueden agregar, ¿verdad? Acuérdense de utilizar los infinitives para dar extra information, ¿verdad? O explicar el motivo del por qué. Utilicemos también lo que son las W equations, si van a hacer algunas autopreguntas. Utilicemos las preposiciones con el verbo ing. Si ustedes pueden utilizar passive voice, también utilícenlo, ¿verdad? La idea es tener una exposición bastante bonita, porque hoy es viernes y nos vamos a ir exponiendo, ¿ok? Con este viernes. Ok, entonces, pero antes, ¿estamos claros o hay alguna otra pregunta? Estamos claros. Ok, very nice. Entonces, cualquier consulta, yo siempre voy a estar acá, ¿verdad? Right. Ok, very nice. So, let's start today.
Cuando vayan terminando, me avisan, ¿ok? Ok, teacher. Ok.
Ok, recuerden que la actividad es la weekly, ¿verdad? Lo que semanalmente han hecho, no solamente la de un día. Claudia me envió ahorita WhatsApp, pero me envió solamente lo de un día. Tiene que ser lo de la semana. Teacher. Yes. Yo ya terminé, hay que enviárselo al WhatsApp. Si lo pueden enviar al grupo, excelente. Si lo pueden enviar acá en el chat, como sea, ¿verdad? Para yo revisarlo de todas maneras, cuando usted lo esté exponiendo. Ok. Y ahorita, pues, mientras los demás compañeros terminan, practiquen la pronunciation. Ok.
Okay. The rest, have you finished already? No. Okay, you have some minutes more. Try to be ready. Ya le envié a teacher ahí al grupo. Okay. Oh, see, you finish? Yes, teacher. Okay. Pero solo me la han enviado dos. No sé si me los pueden enviar al chat o me lo envían al grupo, como sea.
Teacher. Okay, hoy sí. De los que ya tengo, podemos ir revisando. Ok, ya me lo envió Karina, Jessica, okay. Here is Elizabeth Salazar, very nice. Le cayó el mío, teacher. Miguel, yes. Right. Eso estoy revisando ahorita. Okay. Joanna, receive también. Okay. Olga Marlenis. Okay.
Ok. Creo que ya podemos empezar. Are you ready? Ready. Excellent. Solo let me see. Ana, solo me la han enviado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo me la han enviado 9 de los 20 que estamos conectados. Ok. Ya también me lo envió Suleyma. Necesitamos la mitad más uno. Para mientras los demás, ¿verdad? Vayan practicando la pronunciation para que puedan hacer su exposición. Ok. Los últimos 3 minutos para que podamos arrancar. Para que los demás compañeros terminen. Okay. Give me a second. Solo voy a preparar el material para chequear su exposición. Y luego empezamos. So let's start today. Let's see number one. Ana Daisy Fuentes Villegas, are you ready? No? No, teacher. Not yet? One more. Okay, vamos a ver. No finish. Okay. Mientras finish, vamos a ver si Ana Marisol Mendoza Pineda. Yes, teacher, I finished, but I didn't send you the my activities. Oh, okay, pero ¿lo tiene en el cuaderno o lo tiene dónde? Y solo le envié una parte ahorita. Ajá, okay, okay. 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 This is my activities on my last week. On Monday was my day off and I went to San Salvador. Then I ate pupusas for breakfast with my friend. Then I bought something and a gift for my friend. Then I arrived home. Then I took English class from 8 p.m. to 10 p.m. On Tuesday, in the morning, I washed the dishes and I prepared lunch. Then I started to work at
3 p.m. and I finished work at 8 p.m. Then I arrived home and I took English class and I had dinner. I finished class at 10 p.m. On Wednesday, I got up early and I ate breakfast. After I worked from 7 a.m. to 4 p.m. On Thursday, I got up at 6 a.m. Then I washed my clothes and I prepared lunch. Then I worked from 1 p.m. to 8 p.m. Mm-hmm. Then I took English class from 8 p.m. to 10 p.m. Then I brushed my teeth and I went to my bed. On Friday, I got up early and I took a shower. I ate my breakfast and I went to work at 7 a.m. I finished work at 4 p.m. I took class. Then I arrived home. Then I ate dinner and now I am taking the English class. Oh, very nice. Excellent. That's a good performance. Very nice. Okay, excellent. It was very good because you wrote verbs in past and you were talking about your daily activities you did in this week. Very nice. You're doing good. Okay. Let me ask you something. How do you feel when you started to work this? ¿Cómo se sintió cuando lo empezó a hacer? Me teacher? Yes, you, Ana. Yes. Oh, I saw many things. Ajá. Yes. Tenía como todas las ideas y no sabía por dónde empezar, right? Yes. Okay, that's good, but it was a great job. Excellent. Okay, thank you. Okay. Let me write your grade here. Okay, let me see Ángel Alexander Guardado. Ángel, hasta valiente. Okay, entonces let me see. Carlos Roberto García Ramírez. No. Sí, que yo para salir. Carlos Roberto, have you finished? Sí, siempre me tarda bastante. You're welcome. No, okay. Carolina Yamilet. Yes, teacher. Okay. Good night, teacher and classmates. For me this week, I went with a lot of work. I had to do the planks of everything that had to be done during the week. From Monday to Friday, be aware of the reminding my boss of pending payments, signing and stamping of forms and other documents, payments of consultation. Are throughout usually my routine activities must be done every day. Every detail must be attentive to the tape of patient being treated. Since they are psychiatric patients, we also usually
do not work Saturdays. By today, we will have to do it in the next to.com, where we have a very full agenda. We are already programming September. We do not have a space in August. Mm-hmm. Okay. Finish. Okay. It's good, porque ha hablado bastante, ¿verdad? Pero me utilizó más que todo actividades de simple present, future y ing. Okay. Okay, la actividad, el texto está excelente, está comprensible. Pero teníamos que utilizar simple past, y creo que simple past no utilizó ninguna expresión, ¿verdad? Más que todo utilizó lo que había estado haciendo, ¿verdad? Firmando algunos documentos, ¿verdad? Haciendo unas llamadas, haciendo unos pagos, ¿verdad? Pero lo utilizó en progresivo. Ajá, entonces lo que hay que utilizar es los verbos en pasado. Muchas veces, ¿se recuerdan que les dije cuando estamos pensando en español antes de escribir en inglés? Yes. Ajá, entonces eso a veces nos complica, right? Pero el texto está bien comprensible, solamente que hay que enfocarnos en el simple past. Simple okay. Past. Okay. Okay, excellent, Carolina. Thank you. Let me see. No sé si Claudia Guadalupe Arias. No. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Okay. Okay, let me check. Ya me envió, ¿verdad? Sí. Okay, voy a buscarlo aquí por ahí. Yes. Ahí lo leyendo. Let me check. Claudia, lo envió al grupo, ¿verdad, Claudia? Sí. Okay. Start. Okay. The activities I did this week were the following. On Monday, I did not go to work because my mother was admitted to the hospital and I was with her until the afternoon. Mm-hmm. On Tuesday, I had a meeting with my boss about the result of the games that are implemented at school. In the afternoon, I visited my mother. On Wednesday and Thursday morning, I was at school giving classes until 2 p.m. Right. Friday, my day was very heavy because my mom is bad today and I'm very sad, trusting God. Okay, excellent, Claudia. Very nice. And I'm sorry for your mom. How everything gets well very soon. Okay, very nice. Great job. Using chronological activities from Monday to Friday. It's okay. Very nice. Okay, excellent. Let me see. Edwin Eliseo Arellana Vivas. Okay. Ya me lo envió, Edwin. Yes. Yes. Okay, ahorita yes. Aquí lo vi. Okay. One moment, please. Okay. Okay. My activities this week are on Monday I got up like every day with Toe
the desire to go to work. Mm-hmm. Mm-hmm. On Monday, I got at 6 a.m. Mm-hmm. I also brush my teeth. Then I made my breakfast and took a shower. I went to work at 7, and then at 7 and 10 a.m. because to work started to work at 8 a.m. Mm-hmm. These are my morning whole week. Mm-hmm. In the morning at work, I usually bring coffee and do daily activities. On Tuesdays, Wednesday, and Thursday. On Tuesday, Wednesday, and Thursday, there was a lot of traffic. I drove very fast to work. In the afternoon, I was every important meeting. Now Friday es como decir ahora. Now Friday morning, I was taking care of new employees, and for my lunch, I have an hamburger. At 7 p.m., I was watching TV and have dinner before attending the English class. Okay, excellent, great job. Solo algunos detallitos, por ejemplo, la oración está bien porque lleva una mezcla, ¿verdad?, de pasado. Y hay una parte donde usted explica lo que usualmente hace, ¿verdad? Que por eso en la mañana había hecho ese asunto. I'm sorry. Ok. Luego también, acá, el inicio hay un detalle, ¿verdad? Como estamos hablando de las actividades que fueron en la semana, usted le puso my activities this week are. ¿Y cuál es el pasado del verbo to be que podríamos utilizar? Be. ¿Cuáles dijimos que eran los pasados de be en pasado? ¿Cómo era el be en pasado? Beijing. Was and were, ¿verdad? Okay. Entonces aquí tendríamos que decir my activities this week were. This week were. Fueron, ¿verdad? Okay, okay. Very nice. Great job. Okay, let me see. Hilda Xiomara. Yes, teacher. Okay, it's your turn. Okay. My activity for this week. Mm-hmm. I worked only 4 days. On Monday, it was very tiring because I checked the pending of the last week and organized this week. This week was good because my colleagues and me, I worked hard. On Wednesday, we celebrate the birthday of 2 colleagues. It was very nice. At night, all the days, I received English class. Received in pasado. Received. Mm-hmm. English class every day on the week. And then I prepare my clothes, and then I pray it, and then went to sleep. Okay, very nice. Solo que me envió nada más una parte, ¿verdad, Hilda? Yes, teacher. Ajá, porque la otra parte no la tengo.
Okay. Se las reenvío. No, no. It's okay. Okay. Aquí hay tres cositas. Very nice. Great job. Hay tres cositas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted acá dice, let me see. On Monday, it was very tired, ¿verdad? Ya el Monday ya es el sujeto, ya no tiene que utilizar el it. On Monday, only was. Solo usted dice, Monday was very tired. El lunes fue bien cansado. Ya el Monday se convierte en el sujeto. Okay, on Monday was very tiring. Yes. Y luego, la otra es que usted dice acá una parte, this week was good because my colleagues and me, ¿verdad? Tiene doble sujeto. Entonces solo es my colleagues and I work. And me. No, and I. You, no, and I. Ay, ajá, el me no va. And luego, and I worked hard. Yes. Yes. Y luego acá sí lo escribió con el will en futuro y el verbo en pasado, pero a la hora de pronunciarlo no pronunció el will. Entonces, en la pronunciation estaba bien, pero aquí en la escritura no. Porque dice, on Wednesday we will celebrate it. Ya se vio, ¿verdad? Yes. Ok. Yes. Ok. Yes. Okay, thanks. Very nice. Great job. Thanks. Okay, Heriberto, no, it's not present. Irma de Los Ángeles. No. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Okay, Jessica. Are you ready? Yes. Okay. Solo deme chance, voy a buscar el suyo, permítame. Sí. Ana Deise, Roxana. Jessica. Aquí está Jessica. Ok, Jessica, start. Ok, teacher. On Monday, I went to work at the office. And I wrote a report for my boss. I checked. El micrófono creo que se le apagó. Okay. Listen, yes. Okay, se quedó en I checked. Okay, I checked the new documents. And on Tuesday, I was in a meeting with my boss. The when they cleaned the office, Wednesday was my day of rest. I went to visit my friend yesterday afternoon. I went to visit my grandparents. Okay, excellent, very nice. Great job. As I can see, it was really short because it was really short, but use of simple past was good. Okay, very nice, Jessica. Great. Juan Osmel Vizcarra Jaime is connected. Irma de Los Ángeles. Okay, será como oyente, dice. Que okay, no está Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa. Okay, teacher. Okay, solo denme un. Aquí está, ya lo tengo. Okay, let's start. Solo que como estoy conectada de mi teléfono, no creo que se me apaga la cámara, algo así. No me miro. Ah, okay, pero sí puede leerlo y aunque la cámara está apagada. Okay. Okay. On Monday, I was a meeting with my boss in the morning because we planned the activity for the rest of the weekend or the week. The week. Uh-huh. On Thursday, and was Today. To create, and was Tuesday. To create a reset of the new cake for the Julius party.
On Wednesday, I was go to Coatepeque Lake. And Thursday was a farewell dinner because my brother got to live to USA. On Friday, I was a presentation in my work for the new product to sell in this month. Okay, excellent. Okay, Karina. Solo algunos detalles en cuanto al uso del simple past. Okay. Usted me ha utilizado el was, and it's very good, pero cuando utiliza un verbo no puede ir el was ni el were, ¿verdad? O puede ir dependiendo la situación en que lo utiliza, como lo expliqué la vez pasada, ¿verdad? En unos casos. Pero acá, on Tuesday, I was to create a receipt. No puede ir el was, ¿verdad? Usted lo que quiere decir es que ustedes crearon una receta, ¿verdad? Entonces tiene que ser I created, ¿verdad? O I had to create. El have en pasado, had. Igual en el Wednesday, I was go to Coatepeque, ¿verdad? ¿Cuál es el pasado del verbo go? Went. Ah, entonces tenía que ser I went to Coatepeque Lake, ¿verdad? Sí. Okay, la otra está bien. Friday, I was. Okay, y en Friday tenía que ser el verbo hacer en pasado, ¿verdad? Make es el present y made. Hacer, I made a presentation. Hice una presentación in my work at the new product to sell in this month. But it's okay, Karina. Very nice. Let me see. Luciana María Renderos Aguilar. No, she left. Mayra, no sé, Mayra, si ya está disponible para poderlo exponer. Sí, good evening, teacher. No, Mayra no conecta yet. Miguel Ángel Domínguez. Hey, teacher. Ok, deme una chancecita, solo lo busco. Right. Yes, teacher, I am here. Ah, ok, entonces Miguel, me espera un momento mientras Mayra lo hace. Teacher, good evening. Good evening. I have a question. Yes. ¿De qué trata la actividad para ver si me incorporo a hacerla y poder? Ok, la actividad es de hablar sobre las actividades que hicimos durante la semana, utilizando el simple past, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, teacher, gracias. Bueno. Ok, hoy sí, Mayra. Ok. My activities this week was very entertainment because I was home office all the week. And for me, this is very tired. And on Monday, I started at 5 a.m. I took a shower received my class from 6 a.m. to 7 a.m. I prepared my lunch every day. I started work at 7:30 and all the day. Nova. And at 12, I ate my lunch and took a nap. Okay. I finished my work at 7 or 8 p.m. maybe more later. Okay. And this week in my work started the audit financial and tax them and tax. And then was difficult for be a new audit firm work with us. And Wednesday I practiced exercise, not much, but I practice. Okay. Today I have many meetings. Most Fridays are like this. And only this. Okay, very nice, great job. Okay, very nice. Ahora solo un detallito, Mayra. Yes, yes. Cuando usted dice my activities, ¿verdad? Okay. Mis actividades está en plural.
Ok. Ajá, entonces significa que cuando vamos a utilizar el verbo to be, ¿cuál es el verbo to be en pasado para los plurales? Where. Where, entonces ahí tenía que ser where. My activities this week were, ¿verdad? Yes, yes. Ok, very nice. Ok, ok. Ok, very nice. Luego lo demás va bien formulado con sus respectivos pasados y, ok, excellent. Thank you. Ok, hoy sí, Miguel. Ay, disculpe. Thank you, Miguel. Okay. No problem. Ok. On Monday, I started as always unmotivated. Unmotivated, ok. Without wanting to go to work, I had a hard day, but I made up for it with my departure time in English class. Tuesday, Wednesday, and Thursday, I was in feeling work. Today, Friday, I was billing in all day. I had a key day. This was my week. Okay, very nice, Miguel. Excelente, el inicio está muy excelente. Bueno, y usted explicó, ¿verdad? Que no empezó muy motivado el lunes. Right? Okay, y luego veníamos bien, solo en la última parte fue que ya hubo un pequeño... Ajá, estábamos utilizando el was y el verbo en gerundio. Estábamos utilizando el presente progresivo. Entonces ahí teníamos que utilizar el verbo simplemente en pasado, ¿verdad? Okay. Okay. Pero luego, muy bien, Miguel, excelente. Okay, thank you. Great job. Okay, Nelson Iván Alfaro. Yes. Nelson? Yes. Okay. ¿Me envió la tarea? No. Ah. ¿La tiene lista ahí? Sí. ¿Hola? Ahorita la envío. Okay. Okay. Received. This week was a long week. Every Monday we had a meeting in the work, but this Monday I arrived late and at the meeting. The meeting. Then is day. Mm-hmm. Many things. My activities weekly was a routine. Wake up, go to my work, make activities in the job, finish my work day, go home, have a dinner, and then my English class and I sleep. And this was my routine that every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, very nice. A pesar de que prácticamente una parte del cuerpo de la oración llevaba simple present, ¿verdad? Pero está excelente. El texto está excelente. Iniciamos con pasado y luego lo que hizo usted fue hacer un listado de las actividades que realizaba semanalmente para explicar que eso es lo que usted hacía como todas las semanas, ¿verdad? Yes. Okay, is it good? Is it good? ¿Verdad? ¿Está correcto? Porque es comprensible, ¿verdad? Lo que usted está diciendo. Y luego pues acá también dijo, utilizó pasado. Solo acá que el verbo arrived me lo escribió incorrecto. Se escribe arrived, ¿verdad? Así escribe. Yes, yes, yes. Ajá, ok. Very nice, Nelson. Great job. Olga Marlene Gómez Ríos. Yes, teacher. Ok. Let me check your... Okay.
Okay, start. Okay, my activities. Monday is hard day because I drive from my house to work and the traffic has been so hard. In my work, I'm very busy because it's day of liquidation. However, I have to finish everything. From Tuesday to Friday, I have a many tasks with my coworkers and we should finish a report for this day and we did. It's great, we're ready for the vacation. And at last day of week, I'm back, I'm in English class. Okay, okay, excellent, very nice. Solo que, ¿verdad que modificó un poquito el texto para el que me envió? Yes. Ajá, porque es que, me quedé perdido un momento. Es que lo del tráfico pesado se me escapó ponerlo, pero sí lo iba a poner desde el inicio. Ah, ok, ok, está bien. Sí, very nice. Ajá. Okay. Great job, Olga. Is it good? Let me see. Okay, Silvia Suleyma, it's your turn. Usted me lo envió al grupo, ¿verdad? Yes. Let me see. Give me a second, give me a second. Okay. Chalchuapa, right? You went to Chalchuapa. Yes. Okay. Start. My activities in this week were Monday, I went to the Chalchuapa branch at 7:30 a.m. to meeting with architect and as analyzed a project. Tuesday, I was in my house because I had a one vacation day. Wednesday, I interviewed a possible new employee. Thursday, I have a meeting with the personnel to explain the core values. Today, I was in my headquarters in the morning. Then I visited CNR for the check on one document. And the rest of the day, I was in front of my computer. Okay. That's it, right? Yes. Okay, very nice. Great job. Solo dos cositas, Silvia. Todo está muy bien, está excelente. Pero se recuerda de que hablábamos de los infinitives, ¿verdad? Yes. Después del to, ¿el verbo cómo tenía que ir? ¿En ing o en su base normal? En ing. No, espérame. Normal. Ajá, ok. Entonces ahí lo único, el único error, los dos errores que hay es que, por ejemplo, en la primera donde dice I went to Chalchuapa, 7:30 to meeting. Ahí tenía que ser to meet. Yes. Ajá. Y luego la otra que está, ya le voy a decir. Mire que la perdiste. Eran dos. For to explain. Ah, pues no, ahí no la tienen ING, sino que le puso for to. ¿Verdad? Ahí solamente era to explain. Ah, ok. En el de core values, ¿verdad? En the core values, sí. Entonces ahí no lleva el for, solamente con el to. Ok. Ok, very nice. Great job. Thank you. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Hi, teacher. Hi, solo denme un segundo. Voy a buscar acá. Está. Okay, let's start. Okay, my week first, I woke up at 5 a.m. Mm-hmm. Then I took a shower. Later, I brushed my teeth. I then got dresses. Then I goes with my friends. They work. Then I had breakfast. Later, I checked my email. After that,
I called my clients to ask for that to the information. Then I asked my boss if there are new stationery to enter the system. It are every day. Later, I came with my friends for cell phone twice a week to organize your birthday. To organize her birthday. I have dinner with co-workers and my family. I listened my class of the English all weekend. Great, great job. Let it go más. That's it. Solo eso. Okay. Very nice. Okay, muy bien. Solo pequeñas cositas, Brenda. Okay, por ejemplo, donde usted dice to ask en uno, dos, en el tercer párrafo. After that, I call my clients to ask, ¿verdad? Igual que el caso de Zuleima, ¿verdad? Nada más que Zuleima lo puse en ING o usted me lo puse en pasado, pero le puse el infinity. Ok. Entonces ahí tenía que, el verbo tenía que ir en presente porque usted estaba haciendo el énfasis de que usted llamó a sus clientes para preguntarle, ¿verdad? Entonces estaba para dando la información extra. Entonces ahí el to ask tiene que ir as present. Ajá. Ok. Y luego en la parte final de esa misma página donde dice eat are every day, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo to be que va con el eat? Is. Ah, ok. Entonces ahí solo hay que cambiar eso. Every day. Every day, ok. Ok. Y luego la última. Hola. Ok. Ok. Y luego eso que usted lo cambió ahí, ¿verdad? Dice your birthday. Y después dijo que era her birthday. Her birthday es el cumpleaños de ella. Ok, pero en este caso, como nosotros no sabemos de quién ella, habría que ponerle el nombre de ella, ¿verdad? El nombre. Ok. Ajá, porque podemos saber de quién ella nos referimos cuando ya tenemos un nombre previo. Ahí podemos utilizar el her. Ok. Ok, very nice. Let me check. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Ok, teacher. Ok, me lo envió al grupo también, ¿verdad? Sí, al WhatsApp. Okay, let me check. Iris. ¿O me lo envió al privado? No, acá en WhatsApp. Sí, ya la encontré. Ok. 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 My week were full activities. I started the week with a conviviality with co-workers. Usually it's Monday in the morning. Later I were answer much mail and revised any document. Perform many errands, no sé cómo se pronuncia, errands in government institution. Okay. Every day was difficult with the traffic. I finished my work week tired but happy. Oh, that's anymore. Good. Anymore. Okay. Finish. Very nice. Okay. Le había visto dos errores, pero uno usted lo corrigió, ¿verdad? Que me había enviado. Que decía, my week was full activities. Y usted ya una vez le cambió el word, porque estamos hablando de activities. Very nice. Y yes. Luego solamente un error acá, en el cuando utilizamos el was, y luego puso usted el verbo answer, I was answered. ¿Verdad? Entonces ahí tenía que ser simplemente el verbo answered in past. Yo contesté muchos correos, ¿verdad? Ah, ok. Porque después sí me puso, miren, revised. Pero ahí era checked. Llamé
a las pagadurías. Okay. Okay, teacher. Very nice. Okay, let me see. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Joana. Hi, teacher. Hi, okay. Let me check your Joana. Okay, here I have. Okay, this week was very important to me because daily I learn a lot of things. For example, in my home. I'm sorry, Joana. Can you do it a little bit loud? Yes, okay, permito. Okay. This week was very important to me because daily I learn a lot of things. For example, in my home, I learned to paint flowers in the wall. In the beginning, I remember that I was very nervous because I didn't believe in myself. However, in my work, I met new people. I made sales, and that was gratifying to my boss. And this was a little result to my week. Okay, very nice. Good. Okay. It is a really brief explanation of what you did, but it's really good because you explained what you did and what was happening. Very nice. Great job, Joana. Okay, let me see. Zenaida America. Hello, teacher. Usted me lo ha enviado, ¿verdad? Acá al chat de Zoom. Okay. Léalo, aquí va a estar pendiente. Okay. My activities this week were Monday, I watched TV all day. Tuesday, Wednesday, and Thursday, I visited the doctor of general medicine. Mm-hmm. And then, how do you say dentista? Dentist. Dentist. Mm-hmm. For a general health, mm-hmm, check-up of my health and that of my son. Friday, I went to the cinema in San Salvador. My son wants to cinema. My son wants to see a movie and I wanted to go shopping. Only that teacher. Okay, very nice. ¿Verdad? A pesar de que se incorporó tarde, pues logró hacer la actividad. Claudia Guadalupe, dígame. Teacher, yes. ¿Puedo participar? Sí, sí, correcto. Yo cuando termine con Zenaida y el otro orden, yo le vuelvo a llamar para los okay que están pendientes. Gracias. Ok. Ah, ok, Zenaida, muy bien. Solo hay unas cositas, por ejemplo, utilizó al inicio muy bien, ¿verdad? Pasado. Y dentista me lo escribió dentistry. Es dentist. Ah, ok. Ajá. Luego, cuando explicó que fue al cine, uh-huh, ok, le puso al went, le puso la S, ¿verdad? Y ahí no lleva S porque el went ya no lleva modificación porque es pasado. Se utiliza cuando sí es el presente simple, ¿verdad? Y luego, muy bien, acá en la otra parte, cuando dice que su hijo quería ver una película, usted lo puso con presente simple. Mi hijo quiere ver una película. Y luego usted abajo puso que usted quería ir a comprar. Entonces, pero usted sí puso muy bien el pasado en wanted to go shopping. Ok. Entonces, el wanted tiene que ir con su son. Ok. Ok, pero... Perfecto, gracias. Ok, de ahí muy bien, Zenaida. Great job. Thank you so much, teacher. Ok. William Mauricio, is connected? All right. Ok. Hoy sí, creo que se me queda nada más Carlos Roberto y Claudia Guadalupe, ¿verdad?
Okay, Claudia Guadalupe, it's your time. Do it. Okay, teacher. Espérame, voy a buscarlo acá. Ahí lo mandé al grupo. Sí, sí, ahorita lo busco, permítame. Okay. It's your time. My week was tired. Started with meeting on Monday at 7 o'clock. Send how many emails and prepare report this Sally's. The whole week started with meetings and coaching with employees. Attended many customers with different requests. I have also sent many requests from different areas of the bank. At finished work, I was very light, but happy I have a job. Okay, very nice, Claudia. Great job. Okay, solo unas cositas. Inició muy bien con el pasado, estaba cansada, ¿verdad? Started in the meeting on Monday at 7 o'clock. Y luego acá, cuando le dio, que envió muchos correos, lo puso en presente, send. Entonces, hay que send. Sent, ¿verdad? Sent. Ajá, y luego también, prepare report. Entonces, también el verbo tiene que ir en pasado, prepared. Report. Ajá. Okay. Y luego lo demás sí iba muy bien, ¿verdad? Utilizó started. Luego attend customer different requests. Ajá. And that's good. That's perfect. Great job. Thank you, teacher. Okay, very nice. Creo que ya no se me queda nadie, ¿verdad? Solo Carlos Roberto que no me respondió. Y Ángel Guardado, que está como oyente. Y Irma de Los Ángeles, que también está como oyente. Okay. Very nice. Todavía tenemos un par de minutos y vamos a trabajar. Ya todos pasaron, ¿verdad? Yes. Ok. Que no se me vaya a quedar alguien por la nota. Aquí llevo sus puntajes. Ok. Todavía tenemos un par de minutos y vamos a ver algo pequeñito acá. ¿Qué les pareció la actividad antes de empezar? Very nice. Interés. Ni una vez había evaluado directamente ya lo que era una exposición, ¿verdad? Yes. Ok, it's very nice. Pero veo very, que ya vamos. Practiquemos ya más, teacher, con cada tiempo. Happy. Yes. Y lo que pasa es que he ido viendo que en este tema el Simple Past nos había dificultado bastante, por eso les dejé esta actividad para ahora, una pequeña evaluación, ¿verdad? Y vamos bastante bien porque ya me están utilizando bastante el Simple Past. Ya solo hay que ir mejorando en pequeños detallitos a lo que cada uno les iba dando las instrucciones. Y vamos a seguir practicando, claro. Ok. Joana, yes. ¿Me podría repetir qué fue lo que me dijo a mí? Es que no lo escuché. ¿En qué me regañó? O sea, ¿qué me llamó la atención? No, lo que le dije fue que si había sido bastante breve con la explicación de la semana. Pero que había utilizado bien los tiempos, eso fue lo que le dije. Ah, ok. Ok. Qué fue lo que me regañó. Sí, se regañó. Okay. Very nice. Regañamos a Joana. Ya se va a enojar Miguel. Disculpe, Miguel, ahí. No problem. Ok, very nice. Vamos a dejar la sopa de letras para el lunes. Vamos a chequear esta parte porque es bien interesante, ¿verdad? Acá tenemos, dice identify and correct 3 mistakes in the request below. Acá tenemos, ¿verdad? 5 oraciones. Hay que tratar de corregir dónde está el error. Analicemos y veamos dónde está el error. Thank you.
3. ¿Ya los tienen? Acuérdense bien de la estructura de cada cosa. Vamos a ver, number one. Would you mind moving your car? Is it correct or incorrect? Incorrect. Why is incorrect? Because the... Hello? Because the verb is move. ing. Are you sure? Yes. ¿Y el resto qué dice? The verb ing. Is it correct? Or is correct? It's correct. It's correct. It's incorrect teacher, because the verb is move, but no debe llevar el ing, pues. Es incorrect. Yes, I agree. Okay. In the structure, yes. Okay. It's correct. It is correct. Okay. Recuérdense que con el would you mind llevábamos los verbos con ing. Yeah. Would you mind moving your car? ¿Le interesaría mover el carro? ¿Verdad? ¿Le molestaría mover el carro? ¿Le importaría mover el carro? ¿O podría mover el carro? ¿Verdad? Cualquier manera como usted lo quiera interpretar. Está muy bien. Recuérdense que con would you mind el verbo va en ing. ING. Tenemos que recordar eso. Con would you mind el verbo va con ing. Number two, is correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why is incorrect? Fitties, could you, could you. Ah, tenemos que hacer el cambio acá, ¿verdad? Thanks. Yes. Could you fill this purchase order? Yes, very nice. Yes. Luego, number three, is correct? Incorrect. Incorrect. Why is incorrect? Missing mine. Ah, nos hace falta el mind, ¿verdad? Mind. Would you mind, ¿verdad? Miren, would you mind sending this invitation to your assistant? Ok, nos hace falta el mind. Very nice. Number four, would you mind ordering something to eat? Is correct or incorrect? It's correct. Correct. It's correct. Ok, very nice. Number five. Incorrect. Mind. Could you mind? I know. No, it's correct. It's correct. Correct. No. It's correct? It's incorrect. No. I, could you the come? Verb is ing. Come. Could you come? Ah, could you come, ¿verdad? Could you come early tomorrow? Earlier tomorrow? Okay, el verbo puede ir en su base normal, ¿verdad? Come. Yes. Okay. Luego dice, select the most appropriate answer for the request below. Vamos aquí a seleccionar la respuesta correcta para cada una de ellas, ¿verdad? Would you mind turning the lights on? Yes, I will. Yes, I will. Uh-huh. ¿Cuál sería la correcta? Yes, I will. ¿Esta o esta? A or B? B. Ok. Yes, I will. Esta es la correcta, miren. Why? No problem. Les dije que cuando utilizamos estos auxiliares no vamos a contestar yes, I could o yes, I would. ¿Verdad? Sino que decimos, por ejemplo, le está diciendo, ¿verdad? ¿Le molestaría encender la luz o podría encender la luz? ¿Verdad? O, ¿Le importaría si enciende la luz? Nosotros normalmente, ¿cómo respondemos cuando nos hacen ese tipo de peticiones en español? Ok. Sí. Ok, o sí. Está bien, ¿verdad? No hay problema. No hay problema, ¿verdad? Está la enciendo. Entonces, no problem. Cuando usted dice no problem, está diciendo bien, ¿verdad? No podemos decir yes, I would, porque el will no está siendo solito el que está formando parte, sino que es combinado. De la voz. ¿Verdad? Ok, vamos a ver.
Joana contesta bien así, bien bruscamente, sende la voz. Ok. Encendé la voz, dice Joana. Encendé la voz. Ok, very nice. Pobrecito Miguel. Ok, number two. That's a joke. Could you order something to eat, please? Yes, I could. I could. Uh-huh. Yes, I could. Beef. ¿Cuál sería? Would you order something to eat, please? It yes, is I pizza. Could. Pizza. Okay. It's okay. Okay. Yes, I could. Pizza, okay. Letter B. ¿Verdad? No. ¿Podría ordenar algo para comer, por favor? ¿La pizza está bien? ¿Verdad? No decimos yes, I could. Ah, order something to eat, please. It's pizza, okay? No decimos yes, I could. ¿Verdad? Porque could, así por sí solo, es el pasado de can. ¿Verdad? Entonces, acá está como modal. Está como modal. Entonces, por eso la respuesta se hace de otra manera. It's pizza, okay? Como la quien dice, ¿está buena la pizza? ¿Verdad? Si usted le dice, hey, ordenate algo para comer ahí, por favor. ¿Verdad? Está nosotros, bien una pizza. Algo así, está bien una pizza. Está bien una pizza. Pero nosotros es mentira. Nosotros decimos, ¿qué querés? Pues pizza, pollo, ¿qué va? ¿Y qué querés, pues? Dice Joana. Ok, it's pizza, okay. Luego vamos con la tercera. Could you request more jumbo paper clips, please? Right away. Very nice. Okay, number four. Would you mind getting 10 copies of this report? In a minute. Okay. Very nice. Number five. Excuse me. Could you turn down the volume a bit? No problem. ¿Verdad? Okay, very nice. Okay, excellent. Vamos a dejar esto para la siguiente semana porque la evaluación se nos hizo extensa, pero estuvo muy excelente, ¿verdad? Y esto es bastante interesante, ¿verdad? Que ustedes puedan estar practicando. No sé si antes hay alguna pregunta. ¿No? No. Ok. Ok, very nice. Felicitarles. Estuvo muy bien la exposición de cada uno de ustedes, ¿verdad? De la actividad que se realizó. Así vamos a tratar de trabajar en algunos temas que veamos muy complejos, trabajarlos de esta manera, como se hizo hoy, ¿verdad? Que ustedes preparen una exposición y escuchar cada una de sus partes, y también yo llevar la revisión del texto que ustedes realizaron para poder corregir algunos detalles, ¿verdad? Y felicitarles porque los detalles son mínimos. Como le dije a Carolina, que había utilizado el texto, estaba muy bien, porque estaba muy bien redactado, ¿verdad? Con la única diferencia que utilizó más el pasado, ¿cómo se llama esto? Me enchivolé, ¿verdad? El pasado progresivo, ¿verdad? Estaba comiendo, estaba jugando, pero el texto estaba muy comprensible, muy bien, ¿verdad? Significa que por lo menos nos estamos encuadrando en armar bien el paquete, ¿verdad? Ya luego, pues, vamos a ir adaptando más a formular bien lo que es el resto. Pero felicitarles, muy bien, excelente trabajo. It's Friday, ¿verdad? No more classes tomorrow and Sunday until Monday, hasta el lunes. Y luego tenemos la última semana. Así que también pedirles que finalicemos la tarea de esta semana hoy, porque yo hoy mismo tengo que subir las notas y, como les repito, yo mañana me voy a trabajar temprano. Les pido que me colaboren en ese sentido, porque después me toca estar en media clase allá de la universidad. Si alguien no ha llenado, estar chequeando porque a mí me están preguntando, ¿ok? Teacher. Yes. The homework are to 15. Sí, 15. Ok, 15, very nice. La tarea, ¿verdad? Del 1 al 5 fue la primera semana. Del 6 al 10 la otra semana, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, son 5 por cada semana. Ok, dijo así sucesivamente, pero no llegó hasta la semana 3 y ya se quería saber. Ok,
Y luego también no nos dejemos acumular, ¿verdad? Porque la próxima semana tenemos el examen final el viernes. Entonces ese viernes, ese sí es exclusivo, tenemos que entregar ese examen ese día. Ok. As soon as you listen your name, please tell me present. Ah, pero antes, permítame, quiero revisar. Ok. Carolina, usted ya se quedó conmigo, ¿verdad? Ah, sí, se quedó ayer. Ayer. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime no está. Silvia Zuleima Rodríguez. Ok, teacher. Ok. Very nice. Usted se queda conmigo al final. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudio Guadalupe Arias de Gómez. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Good. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Joana. Present, teacher. Ah, ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. En William Mauricio González García. Ok, everybody. See you on Monday. Have a good night. See you Monday, teacher. See you Monday, teacher. Monday, teacher. Bye. Bye. Everyone. Bye bye. Okay, Silvia. ¿Me escucha bien? Yes. Ok. Como usted sabe, en Safor le da unos minutos a usted para que pueda presentarse algún tema en el cual usted tiene un poco de dudas o si hay algo que usted le gustaría que se le explicara un poquito más detallado para poder, ¿verdad?, esclarecer esa duda que usted tenga de los, del topic que hemos visto. Okay. Creo que en el tema de The Posit Boys. A ver si lo podemos repasar. Posit Boys. Uh-huh. Ok. Ahorita. Ay, mira, estoy en clase. Anda, cepillate, por favor. Vamos a... Estoy acá. Después. Después. Sí, después. ¿Sí? Sorry. Don't worry. Eso es normal, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, el Passive Voice. Ah, vamos a ver el Passive Voice, pero let me make here. Tenemos el Active Voice. El Active Voice es el que nosotros utilizamos normalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, Claudia, it's pizza. ¿Verdad? Claudia come pizza. ¿Verdad? Esa es la voz activa, es la que normalmente nosotros utilizamos. Okay. ¿Verdad? Ahora, con la voz pasiva, hay dos cosas que tenemos que tener claras. Primero es que
siempre va a ir el verbo to be. Esa es una. Siempre, ¿verdad? Tiene que ir el verbo to be en la voz pasiva. Ya sea en presente, en pasado, tiene que ir el verbo to be. Porque el passive voice lo podemos cambiar a pasado también, ¿verdad? Luego, necesitamos el verbo en past participle. ¿Verdad? Pasado participio. Y luego, que en este caso, el objeto que acá, ¿verdad? En este caso, el pizza era el complemento al objeto, acá pasa a ser el sujeto. ¿Verdad? Y escribimos, pizza is, porque la oración está en presente, mire, it's. Uh-huh. Is. Y luego, ¿qué dice que tiene que ir el verbo en qué? Pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de it? Eaten. Eaten, ¿verdad? Si yo lo dejo hasta ahí, la oración tiene sentido. Pizza uh-huh. is eaten. La pizza, no podemos decir en español la pizza está siendo comida, ¿verdad? Uh-huh. Pero es como que dice la pizza está siendo devorada. Uh-huh. Ah, entonces ahora. Hasta ahí está correcto. ¿Y qué es lo que pasa? No necesitamos sujeto. ¿Ya se fijó? Ajá. Es entendible sin utilizar el sujeto. Pero si yo le quiero explicar más quién, ¿verdad? Es que se está comiendo esa pizza, le puedo poner el by. Le digo by Claudia. Y ya se fijó que entonces Claudia ya no pasa a ser el sujeto, sino que pasa a ser el complemento. Ok. Ajá, entonces esto es lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Que verbo to be, que no se nos olvide, y el pasado participio. Ok. Ok. No sé si hay algunas dudas o queda más clarito. No, está claro. Ok. ¿Como el chocolate o como el agua? Como el agua. Ok. Thank you. Okay. Good night. See you on Monday.